Quédate en casa y disfrutá del nuevo videoclip de la banda del Guaso, Rabiosa Kurda, con imágenes del último show de 2019. Cargo en penas mi corazón, Rabiosa Kurda, locura de amor. Encontralo en todas las redes sociales y tiendas digitales. Cuando esta cuarentena sea un recuerdo, todo el material de Guaso Fuentes, como siempre, en la rockería de tu barrio. Rabiosa Kurda, locura de amor. Escucha Guaso Fuentes. Contento de estar comunicados, aunque sea de esta forma, en este momento tan, tan especial que estamos viviendo. Y bueno, quería saber un poco cómo la están pasando ustedes. Placer. Yo estoy muy conectado, Tano. A mí me agarró por un lado de conexión. O sea, además de aprendí a lijar cosas, aprendí a arreglar puertas, que me sentía un inútil en muchos sentidos caseros, para decir algo, vamos a decirlo así. Y realmente me agarró por un lado de creatividad alto, digamos. O sea, yo ya en esta época ya estaríamos sacando un nuevo disco. Fede, en los últimos días pasó algo copado dentro de todo este marco, copado con Ser, que una canción empezó como a tomar una relevancia por la letra. Ah, sí. Contame un poco. Claro, se llama Vamos a Hacerlo, y dice, hey, vamos a hacerlo bien, a desentristecer. Y es un mensaje, ¿no? Y nosotros la tocamos, inclusive estuvo en lista este verano. De repente pasa el musicalizador de Canal 13, que a él nos pasa desde Vitalidad, la canción con Jorge Serrano. Entonces, escucha este mensaje. Y escuchó, hey, vamos a hacerlo bien. Y dijo, hey, vamos a hacerlo bien, a desentristecer. Mandó un mensaje y dijo, che, me gustaría usar este mensaje. Entonces le digo, claro que sí, maestro. Y en fin, empieza a pasarlo y se empezó a hacer eco, ¿viste? Bueno, a nosotros nos fue bien. Este disco es un disco que las canciones funcionaron en... ¿Viste? Que decís, uy, sí, ¿sabes qué? Sí, lo voy a rotar, boludo. Cosa que no pasaba antes, que costaba un montón para que entre un video, no, entró. Y realmente, es un... ¿Por qué crees que pasó esto con el último material? Para mí tiene que ver con el trabajo y las canciones, que cuando pusieron Sola justo ese verano, y fue uno de los temas del verano en el sentido de, no compitiendo con Maluma, sino literalmente en ese momento con Sony, estábamos puesto cuatro de... O sea, estaba Abel, Lali, Nesser. Era como, ¿quién son los raros? Bueno, y por eso también los premios no se compran, ¿viste? Hay algo que duele, lo admito, no puedo más. Hay algo de vos que no puedo olvidar. Si el mundo se detiene, solo trato de cantar. Se detiene, solo trato de cantar. Y cae el sol, caigo yo al mar. Y cae el sol, caigo yo al mar. Ya no ves lo que solía ser. No lo ves así. Sola. Bueno, mientras tanto están haciendo cositas igual.
fueron parte de algún festi así virtual, ¿no? Y están laburando, sí, con la banda. Sí, todo lo que se puede hacer, digamos, ahora con la banda lo estamos haciendo. O sea, tocamos un par de veces, bueno, toqué, porque no lo puedo juntar, ¿no? Claramente. Claro. Toqué en alguno de estos festivales locos, así virtuales, que se armaron. Bueno, entrevistas y todo ese tipo de cosas. Igual justo el día que empezó la cuarentena habíamos sacado un adelanto del disco nuevo y un video. Así que bueno, por ahí al principio estuvimos más agitando eso y después bueno, ya bajó la intensidad como todas las cosas, ¿no? Y medio que estamos un poco guardados, pero tratando de seguir haciendo cosas también. Claro, decías, acababan de sacar ese adelanto, pero en el momento en el que lo sacaron no sabían qué iba a pasar. ¿Cómo vivieron ese lanzamiento? No, claro. O sea, sacamos dos adelantos. El primero, un documental sobre mí, que es el del video, sí, que tenés ahí atrás vos. Y después el, sí, que salió el 20 de marzo, que era el día de la cuarentena, ese ¿qué clase de ciudad es esta? Porque nuestra idea era sacar tres adelantos y que el disco saliera en mayo. Y después, claro, teníamos una gira por España, qué sé yo, que íbamos a tener la edición del vinilo. Estaba todo armado, un plan perfecto para conquistar el mundo. Y bueno, la cuarentena nos frenó así como un tren. Y bueno, hubo que reprogramar todo. Pero bueno, ese tema ya había quedado. Más que nada por el lanzamiento, estaba programado en Spotify y todas esas cosas. Entonces como... Claro. Ya habíamos hecho el video, habíamos apurado todo, apuramos el máster del disco, todo para que llegue. Y al final, bueno, fue medio al pedo, pero bueno, nadie se lo esperaba, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo lanzamos igual. Y estás para... Lo estás viviendo como un momento de mierda, básicamente, ¿no? En general, por lo que pude deducir de lo que venís diciendo en la nota, ¿no? Es que es como un momento que no está bueno. ¿Y qué pasa con eso, con la composición? ¿Te copa? O sea, desde lo malo podés construir o te da como que no está bueno? No, yo igual en general, digamos, creo que se puede hacer canciones en cualquier circunstancia. Pero en este momento justo, como te decía al principio, estábamos para sacar un disco, o sea que había un montón de canciones nuevas, que había estado trabajando mucho en eso. Entonces medio, claro, que hecho de ponerme a hacer canciones, ¿viste? Tampoco soy que me siento y digo, voy a hacer una canción y no. Es más de si sale, si tengo ganas, si sale, ¿viste? Entonces, no, tenía una idea hace un tiempo de hacer un disco de thrash metal, así onda el primer disco de Metallica, de Diamond Head, que hacían esos covers. Entonces me puse a intentar, sí, hacer algunas cosas, algunos riffs, empecé a grabar unos riffs de así, de ese estilo, pero estoy medio oxidado con el género, entonces me está complicando pasar de un riff o dos riffs a armar un tema, pero ya lo voy a conseguir. Che, bueno, y en lo personal decíamos, estás atravesando un momento espectacular, que es que vas a ser papá en unos meses, ¿no? ¿Dos meses? ¿Cuánto, sí, falta? ¿Ya? Y dos meses, sí, un poquito menos. Dos meses. De mellizos, yo tengo mucha data, porque Luli, la mujer de Tom, estuvo trabajando acá en casa, es arquitecta, una gran arquitecta, además de ser parte de la Liga Menores. O sea que esto es toda una gran familia. Sí, sí, tocaba en las Ligas Menores, ahora toca en Tigre Uli, se fue el año pasado. Bueno, claro, claro. Pero bueno, ahí metida súper metida en la movida, también música. ¿Y qué...? ¿Qué tema, ¿no? El del el... ¿Cómo están llevando? A ver, no te voy a plantear la dificultad. Decime vos cómo están llevando y qué te imaginás para adelante. Porque los tiempos cambian, ¿viste? Sobre todo esto. Los últimos meses de embarazo y los primeros de encima dos. Sí, dos. No, qué sé yo. O sea, no vivimos otro, ¿no? Este es el único que, claro, vivimos en escena. Pero qué sé yo, por ahí lo bueno. Porque decías antes, perdona que te interrumpa, porque decías antes que ustedes tenían planeado un viaje a España, ¿no? Toda una gira importante con la banda. Imagino que ya habían previsto cómo hacer eso, porque se te pisaba. Bueno, capaz que te nacían en españoles. Eso lo hablábamos, no. Eso lo era ahora, era en mayo la gira. Ya hubiera pasado. Ah, ok, está bien, perfecto. Pero igual es loco, porque hablábamos un poco de eso, como que dentro de todo lo malo de esto y todo lo que se suspendió, hizo que pudiéramos estar juntos ahora y, qué sé yo, vivirlo en 24 horas, ¿viste? Los dos, claro, juntos. Entonces, todo es lindo, por un lado. Pero bien, qué sé yo, estamos muy contentos. No sé por qué me siento así, aunque creo que es por vos.
grande. Lo quiero mucho a ese muchacho. Yo lo voy a defender. Lo quiero mucho a ese muchacho. No me importa lo que digan de él. Lo quiero mucho a ese muchacho. Lo quiero mucho a ese muchacho. Yo. Ah. Ah.